Semana atípica, bueno, atípica por lo que, bueno, la lesión que tuve yo, pero ya estoy mucho mejor. Y bueno, pues entrenamiento miércoles, juego que ha sido bastante bueno. Ayer juego estuvimos en Costa Ballena y con el tema de la lluvia, pues se hizo un entrenamiento muy bueno. El campo estaba rapidito también, y por cuidado también este de que el Parma, pues decidimos entrenar allí. Y bueno, hoy es verdad que con la lluvia hemos decidido hacer otro tipo de entrenamiento, pero muy bien durante la semana. Sí, la verdad que bueno, yo tuve hace muchos años una rotura de costilla y fue en la parte delantera, ahí sí que me dolió más, este me ha dolido mucho menos. Es verdad que he pasado 3 días malos, pero bueno, entre los antiinflamatorios y tal, pues me encuentro bastante bien. La verdad que no me esperaba estar bien en ese sentido, pero yo ya vine a entrenar miércoles, jueves y hoy viernes, y seguramente estaré el domingo en el banquillo seguramente. Me imagino que sufriría no estando en casa, ¿no? Sí, porque bueno, cuando estás fuera del campo, pues sufres más, porque bueno, no estás allí. Lo que es verdad que yo estaba viendo desde el fute y estuve en contacto directo con Manolo, que tenía el móvil en el banquillo, y la verdad que se sufre más, pero bueno, al final estos son unos gladiadores los jugadores y se trajeron 3 puntos para casa. Y bueno, y seguir con la racha esta ahora mismo de no perder durante 4 partidos seguidos. Me imagino que puede ser un partido de 6 puntos, ¿no? Porque si le ganáis a la Decira son 2 solo menos que este equipo, pero si perdéis son 8, ¿no? Que es un partido mucho en juego, ¿no? Sí, es verdad que hay mucho en juego, en el sentido de que, bueno, la Decira ahora mismo está intratable, lleva 6 partidos ganados y 2 empatados, lleva 20 puntos, uno lleva una diferencia de 5 y a los siguientes perseguidores 7. Lo verdad que es que si ellos ganan, pues sacan una renta muy cómoda para lo que resta la segunda vuelta. Pero bueno, nosotros jugamos en casa, tenemos que ser fuertes, tenemos que ir por el partido, y la verdad que la gente está súper motivada en ese sentido, y creo que se puede ver un buen partido el domingo. Esperemos que el clima arrece un poquito y que sea bueno, y que con la afición que va a entrar el domingo, pues podamos sacar los 3 puntos del Parma, que yo estoy seguro que lo vamos a conseguir. La pregunta que te iba a hacer es importante contar con la afición, ¿no? Que hacía ya muchísimo tiempo que está jugando prácticamente. Sí, es que ya se está, lo que pasa es que los equipos se están acostumbrando a jugar sin afición, y eso no es fútbol. A lo mejor la presión es menor cuando está la afición, por eso es importante que el domingo esté en casa. Lo que pasa, por eso digo, a ver si la climatización, el clima mejora un poquito en ese sentido y se pueda que haga sol y pueda venir los 400 socios que tienen que venir, porque nos va a hacer falta en algún momento del partido, nos va a hacer falta, porque bueno, siempre hay dificultades en los partidos, en 90 minutos, y creo que es fundamental que estemos arropados por ello. Sí, las ejercicios son. Además, tengo una estrecha relación con el entrenador Salva, porque nos hemos pedido mutuamente vídeos y tal, y la verdad que sí lo hemos seguido mucho. Un equipo muy intenso, está bien organizado, que ahora mismo le salen todas las cosas, gente con mucha calidad y son gente rápida. Es un bloque difícil de batir, pero bueno, también tiene sus debilidades, que intentaremos explotarlas. Igual que tiene su fortaleza, intentaremos que no la saquen aquí. Y bueno, un partido de primero contra segundo, a ver si somos capaces de recortarle de esos 5 puntos y ponernos 2. Pero está todo muy volado, ¿no? Porque el penalti que marca Wizard supone que el Sanremo va a ser el 4 o 5 de los cabellos, ¿no? Que eso puede ser la tónica al final. Sí, pero bueno, esto depende. Ahora, por ejemplo, sí, este partido es fundamental en el sentido de que si el Aecir a ganar, saca muchos puntos, y si nosotros ganamos, achicamos lo que es la clasificación. Pero bueno, es que hay enfrentamientos directos. Ahora, si nosotros ganamos el domingo, sacamos 3 puntos, y Marbella y Balona, que no sé si se jugarán al final, juega entre ellos y empata, ya le está sacando más puntos, le saca 7 puntos. Es que ya saca 7 puntos, 8 puntos son 3 partidos, en teoría. Ya tienes de ventaja, son 3 partidos. Tienes que estar pincha tus 3 partidos y que ellos ganen esos 3 partidos. Yo creo que se pueden distanciar más la clasificación en ese sentido, dependiendo de los resultados que se saquen. Si somos capaces de conseguir con esta racha,
seguir y ganar partidos, dos partidos seguidos, seguro que vamos a sacar puntos y ya va a ser, se verá una brecha más grande en lo que es el grupo. No, lo único que ha estado bien más es un poquito así con un poco con gripe un poquito, bueno, gripe, sino con un resfriado, y el único que le hemos dejado un poquito miércoles y jueves para que no viniese a entrenar, ya hoy sí ha estado y mañana entrenará y supongo que estará para el domingo. Los demás están todos aptos. Es verdad que había alguna cosilla cintada, pero nada de importancia, pero el equipo está al completo, que eso es lo bueno, que es lo que queremos el cuerpo técnico, para que nos lo ponga a difícil y tengamos todos los jugadores disponibles para el domingo. ¿La evolución de Marc Caballé? Marc Caballé ya está entrenando, desde la semana pasada ya estaba entrenando con el grupo y esta semana ha estado perfectamente, no ha tenido ninguna molestia y está disponible para el domingo. No hay nadie ahora mismo que no esté para el domingo, están todos perfectamente, bueno, porque se la curra también el tema del oficio, el preparado físico, el cuerpo técnico, todo lo que da el club, y ahora mismo los jugadores están en perfecto estado. Sí, es que, bueno, aparte de los resultados que te ayudan a ellos, yo creo que hay una buena familia desde un principio. Son gente que está involucrada en lo que es el proyecto, en el trabajo que hacemos diariamente, y yo lo digo, es una familia. Hoy hemos puesto un vídeo resaltando un poquito el tema este, de que lo fundamental es el grupo y ser una familia, y creo que lo fundamental es lo que te dan los éxitos al final, al cabo. Los entrenadores, que como he dicho, serán más buenos, más malos, entrenaremos mejor, entrenaremos peor, pero la clave siempre la tienen los jugadores. Si ellos demuestran después en el campo lo que se trabaja, el domingo pasado metimos el primer gol trabajando el carro. Después de mucho tiempo trabajarlo, ha salido y llegas y metes el 1-1. Ellos creen en el trabajo y eso es lo que tienen que ver, que son buen equipo y que creen en el trabajo y que haciendo eso se puede hacer cosas importantes. Bueno, nosotros esta semana hemos empezado trabajando para preparar el partido de cara al domingo. Nos hemos planteado que va a ser un partido difícil contra un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles, porque bueno, es el líder del grupo, está invicto todavía en lo que llamamos de liga. Y bueno, nosotros nos hemos planteado eso, un partido que será complicado. Nosotros intentaremos seguir en la misma línea que hasta ahora, que nos ha dado buenos resultados hasta ahora. Y bueno, sabemos que ellos son peligrosos, sobre todo saliendo a la contra. Tienen en banda jugadores muy rápidos. Les gusta también subir mucho con los laterales, juntar mucha gente en zona de remate, sobre todo en el área. Y bueno, nosotros en eso también somos fuertes. Sabemos contrarrestar. Sobre todo el juego aéreo, tenemos jugadores con mucha potencia, también tenemos jugadores rápidos en banda, y bueno, intentaremos también seguir haciendo nuestro juego, que hasta ahora eso nos ha dado resultados, y nada, seguir. Mañana prepararemos el último entreno de la semana de cara al domingo y esperaremos que el partido pues demos resultados todo el trabajo de la semana. Sí, bueno, fue un gol importante para el equipo porque pues sí que es verdad que salimos en la segunda parte, nos meten el gol ellos rápido, el 1-0, que ellos, quieras o no, ellos les da un poco de vida, y bueno, supimos contrarrestar rápido el gol. Sí que tengo yo la suerte de marcar el gol, se da la ocasión y meto el gol. Y la verdad es que sí, es un gol importante porque el equipo nos da vida a nosotros de cara al gol que nos hayan metido ellos, y nos da un poco de vida de cara a la segunda parte, porque al final perder 1-0 desde el principio de la segunda parte es un hándicap negativo que hubiese perjudicado bastante, yo creo, al equipo. Y un gol del empate, que fue este caso el mío, nos dio la vida de poder seguir vivos en el partido. Sí, sí, la verdad es que sí. Nosotros desde el principio, desde que llegamos en pretemporada, hemos creado un grupo dentro del campo y fuera increíble. Yo creo que al final esto en un equipo es de lo más importante que hay, porque al final
Si fuera del campo hay buen rollo entre todos los jugadores y en el cuerpo técnico, al final esto suma. Si estuviesen, bueno, enfrentamientos entre compañeros o lo que sea, al final eso perjudica al equipo. Yo creo que el grupo que hemos creado es un grupo inmejorable, que juntos, como hasta ahora, yo creo que confío en que hagamos cosas grandes de cara a la final de temporada. Y sí, yo creo que es importante de cara a un equipo. ¿Estás convencido de que podéis ser el primer equipo de Copa Valenciana? Aunque no habrá que fiarse, ¿no? Por el potencial, ¿no? Yo confío en que sí. Al final es eso, no te puedes confiar, porque los equipos que hay en esta liga son todos muy buenos. Y sobre todo, bueno, el Algeciras en este caso, que está todavía invicto. Pero bueno, yo creo que nosotros, con la buena línea que llevamos hasta ahora y con el trabajo que estamos haciendo, y más jugando en casa con el handicap más positivo de cara a nosotros, que tenemos, podremos tener público, aunque no sea al completo, pero podremos tener público, eso a nosotros nos favorece, y yo creo que podemos sacar los 3 puntos en casa este fin de semana. Soy un equipo fiable, ¿no? Fuera de casa, son 10 puntos, ¿no? En sí. Cada el otro día el primer gol, eso también es importante a la hora de conseguir objetivos, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí, porque al final los equipos se suelen hacer fuertes en casa y fuera suele costar más, pero bueno, nosotros la verdad es que nos mantenemos en la línea, tanto fuera como casa, así que es verdad que fuera de casa hemos sacado bastantes buenos resultados, pero bueno, al final es eso, todos los partidos son complicados, cada partido es un mundo, y este finde pues intentaremos hacer lo mejor posible y sacar que se queden los 3 puntos aquí en el Palmar. Bueno,